amigas y amigos de Cotillones y Manualidades. Hoy con un hermoso proyecto de un gorrito para la fiesta de las princesas, de Mini. Utilizaré un patrón para elaborar nuestro sombrerito. Foami negro, foami fucsia, plantillas para el lazo, plantilla para la orejita, tijera, lápiz, pistola de silicón y lunares de foami escarchado. Vamos a comenzar. Debemos tener una plantilla para hacer nuestro gorrito que mida 25 centímetros de alto, 40 de ancho y 20 en la parte de arriba. Fíjense, lo tengo cortado en dos. Esta altura me quedaría de 15 centímetros y aquí abajo de 10 centímetros. Lo cortamos en la separación para poderlo elaborar de dos colores. Este es un hermoso gorrito que le podemos regalar a los chicos y los bienvenidos a la fiesta para darse los obsequios para compartir con el cumpleañero. Esta la hacemos de color rosado o fucsia, de color de su preferencia y depende del personaje que estemos elaborando. Sirve para realizarlo en cualquier personaje. Vamos a transferimos toda la pieza completa en color fucsia. Yo lo voy a elaborar fucsia con negro porque es de Mini, la preferida de las pequeñas en la casa. Lo podemos elaborar de Mickey, del pato Donald, de Goofy, de cualquier personaje que ustedes deseen. Recuerden que para dárselo de regalito a los pequeños en las bienvenidas de nuestra fiesta. Es un proyecto muy fácil de elaborar con muy poco material y también la podemos poner a hacer a los pequeñitos de la casa. Ahora vamos a transferir la parte negra. Recuerden que mide 15 centímetros de alto y el ancho son 20 centímetros. Transferimos todas. Comenzamos a recortar nuestra pieza. Ya tenemos las dos, la fucsia y la negra. Vamos a comenzar a recortar. Cortamos por toda la orilla donde transferimos. Si vamos a realizar varios, lo vamos trabajando en serie. Dibujamos todas las plantillas primero y luego comenzamos a recortar. Este es un gorrito muy hermoso. Sé que les va a encantar cuando lo terminemos de elaborar. Y muy fácil. Ya está la parte de arriba, ahora vamos a cortar la parte de abajo, la parte fucsia. Lo pueden hacer fucsia o rosado, según la decoración que estén realizando en ese momento. Vamos a recortarlo todo. Toda la orilla. Fíjense que con materiales muy fáciles, a las personas que se les dificulte conseguir el foami, también lo pueden realizar en cartulina doble fa. En ese material también podemos elaborar este hermoso gorrito. Cartulina doble fa, que es bastante colorida y resistente también. También le podemos colocar el nombre de cada niño, si así lo deseamos, para regalárselo. Ya tenemos las dos partes. Ahora comenzamos a pegar. Tenemos la parte de arriba. Colocamos silicón por toda la orilla. Lo pueden hacer con silicón frío o con silicón caliente, el que tengan al momento. Recuerda que siempre uso caliente porque nos pega más rápido. Lo colocamos en la parte de arriba. Es un proyecto muy hermoso y sé que le va a encantar muchísimo. Tenemos la parte negra, que sería el cuerpo de Mini, y tenemos la parte fucsia, que sería su vestidito. Recuerda que lo hacemos en base al personaje hermoso de la Mini. Vamos a quitarle lo que nos sobra aquí. Y ahora comenzamos a armar nuestro sombrerito. Lo doblamos aquí. Lo pueden hacer más grande si ustedes lo desean. El tamaño que ustedes quieran lo pueden elaborar. Colocamos silicón en esta orilla. Yo lo estoy haciendo para niños pequeños, pero ustedes lo pueden elaborar más grande. Y pegamos una capa con la otra. Lo pegamos todo, le hacemos presión para que nos pegue bien. Y listo, eso quedaría como un gorrito de payaso, pero de la Mini, de la hermosa Mini. Gracias por visitar siempre nuestro canal, darle me gusta, hemos visto cada uno de sus comentarios, donde nos solicitan más ideas, poco a poco le iremos trayendo ideas. Hemos estado un poco full de trabajo, por eso no hemos montado casi tutoriales y trabajando para los tutoriales para traerles nuevas ideas. Fíjense, ya tenemos nuestro hermoso gorrito. Ahora vamos a decorarlo para que sepan que es la hermosa Mini. Hacemos nuestro lazo. En el video anterior yo realicé también este lazo, pero lo voy a hacer nuevamente, donde hicimos el video del centro de mesa de Mini. Voy a elaborar nuevamente, recuerda que transferimos la plantilla
listo, la tenemos transferida allí y la cortamos. Vamos a cortar para colocarle el hermoso lazo a nuestro gorrito de mini. Aquí lo tenemos. Vamos a armarlo para las personas que están nuevas en el canal, pero en otros videos anteriores también lo hemos elaborado. Le colocamos silicón en la punta, doblamos hacia el centro y le colocamos silicón en la otra punta y volvemos a doblar. Y así tenemos nuestro hermoso lazo para decorar nuestro gorrito. Ahora vamos a transferir las orejitas, porque recuerden que es la hermosa mini. Son dos orejitas. Lo podemos hacer de Mickey, lo hacemos rojo con negro o amarillo con negro, el color que ustedes deseen. Lo hacemos de las princesas, lo hacemos de los colores que están vestidas las princesas. Ya saben, de personaje que ustedes lo elaboren, ustedes van trabajando los colores. Y recuerden que si no tienen foamy, lo pueden elaborar en cartulina doble fan, que también es bastante resistente y muy colorida. Aquí tenemos una orejita. Estas orejitas tienen 8 centímetros de diámetro. Para este gorrito. Este gorrito es pequeño, como para niños más pequeños, pero lo pueden elaborar más grande. Le harían más altura. En vez de hacerlo de 40, lo hacen de 45 y el ancho lo hacen de 50. Ya tenemos las orejitas. Vamos a pegársela a la parte de enfrente del sombrero, del gorrito. Colocamos una. Y colocamos la otra. Fíjense que es un hermoso proyecto y muy fácil de elaborar. Aquí tenemos las orejitas. Ahora vamos a colocarle el lazo. Estos lazos son en relieve. Si lo hacen en cartón, pueden hacer el lazo en cinta de papel, si no tienen el foamy. Solo que el foamy le queda más en relieve. Mira qué hermoso está quedando. Vamos a colocarle ahora los detalles, los lunares blancos, que son las partes llamativas del vestido de mini. Lo estoy haciendo blanco, mire, con foamy escarchado, con foamy escarchado, para que nos quede más llamativo. Vamos a colocarle unos 4. Ustedes le colocan varios, unos 4 o 5 pueden colocarle, más de allí no, para que no se vea tan recargado. Espero que lo puedan realizar. Le vamos a colocar el patrón en nuestra página de Facebook. Recuerden que nuestra página de Facebook es Cotillones Manualidades Infantiles y Cotillones y Manualidades Infantiles 2. Allí podrán encontrar todo nuestro trabajo, todo lo que elaboramos. En el álbum de molde encontrarán los moldes de las figuras que hemos elaborado en YouTube y en todos nuestros tutoriales. Poco a poco lo iremos complaciendo. Recuerden darle me gusta, compartan nuestra página, no solo visítenla, denle manito arriba, denle me gusta, compártanla con sus amigas, recomiéndenla con sus amigas y con todas las personas que conozcan, que día a día le iremos trayendo nuevas ideas. Gracias por estar allí, por visitar nuestro canal, por visitar nuestra página y nos vemos en nuestro próximo video.